Bueno, amigos, amigas, otra jornada más. Ya tengo las cañas montadas a falta de lanzar. Estamos de concurso, a las 6 empezamos. Faltan unos 15-20 minutos. Así que nada, mar hecho un plato, como era habitual, mar menor. Así que nada, voy a enseñaros aquí el montaje. Pues nada, el montaje. Aquí llevo el urfe con sus perlitas, plomo de oliva, una gameta de metro y algo, con tita baby, una tita baby. Y en la otra llevo un bajo con perla, doble anzuelo, doble montaje. Bajo de dos anzuelos. En una le he puesto rosca y en la otra coreano, con un plomico de 130. Ahí lo veis, gente. Pues nada, así tenemos el agua. Ahí tenemos al compañero Bader y al compañero David. Y aquí estamos. A ver si quiere darnos algo esta agua. Ya nos toca. Bueno, gente, pues ya nos toca sacar un pescadico, a ver si lo podemos disfrutar. Y a ver si la noche no lo da. Venga, vamos a seguir y a ver si sale algo o lo muestro por aquí. Bueno, amigos, pues vamos a ver si lanzamos. Bueno, amigos, pues ahora ya a esperar, es lo que queda, esperar que lleguen los pescadores hambrientos y le den al cebo, a ver si hay suerte. Ay, qué picadón ha tenido Manuel. Se ve que están cerca ahora. Las lubinas, ¿vale? Sí, sí.
seguro que es bovina porque el pescado estaba ahí saltando en la orilla y yo sé que él me ha tirado uno. Ahí, mira, 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 venga, venga, por lo menos venís bien. Hostia. Vamos a ver. Esa es maja seguro. Esa es más rica. Mira, por lo menos se activa el pescado, tío. Vamos a morir una y hostia. Esa es guapa. Siempre la tiraron así. Sí, pues esa seguro que es guapa. Es una lubina, creo yo. Vamos a ver, Manuel. Y no tengo yo el foco aquí, che. La lástima es que está roto aquí. Mira cómo saltan los mojolillos. Ahora no tira. Porque es lubina, Manuel. Pero se ve que es que los nudos. Si es lubina, tirará para el lado. Si no tiene mucho tiempo. Pero la nota, Manuel. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que la nota, no, por disfrútala. Es dorada, seguro. Si la nota está por aquí cerquita. Y que a veces a eso puede ser una hora. Mira, 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 puntero, mira. Sí. Qué lástima que no tenga el foco. Cago en la mano, me lo he dejado ya en la otra punta. Esto tengo que tirar más cerca, tío. Menos mal que se ha tocado. Yo por lo menos voy a tirar 20, se ha tirado un poco más cerca. ¿Con qué ha sido? Sí. Esta me parece que es rosca. Hostia, mira, mira, mira. Yo le he cambiado rosca. Con madre puede ser. No alumbra al agua. ¿Y cómo lo trabaja? ¿Cómo lo trabaja? ¿No viene? Sí viene. Sí viene. Un mabre. Un mabre, un mabre. Ahí lo tiene. Guapo, ¿eh? Un mabre guapo, sí, señor. ¿Qué? Pensé yo de un mabre. Guapo. Con rosca. Un mabre. Muy bueno. Muy bueno. Carrera 1. Muy bueno. Vamos con ella. Ahí está, Manuel. Dame uno que se lo mande. Ya a mí. Ya habéis estrenado vosotros. Mandemos, yo no me he estrenado todavía. Y saca un... Se ha aflojado el peso. El tirón ha sido guapo. Y sí. Lleva, ¿no? ¿Erdora? Va por bajo o por arriba. Mira, 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 va por ahí. Ahí va. Ahí va. Doraica. Un herrerón. Dios, qué herrera, tío. Dios, qué herrera. La carrera. Es carrera, ¿no? Carrera, sí, pero carrera. Espérate. Buah. Espera, vade. Vade. Carrera, palabra clave. Herrerón del guapo, macho. Una buena herrera, sí. Una herrera de unos 400 gramos por ahí, ¿no? Vaya tela, pedazo herrerón. Bueno, ya se ha estrenado. Muy buena. Qué buena herrera. Ha sido a la rosca, tío. Qué buena herrera. Chavales. ¿Quieres hacerte otro vídeo guapo de esos chavales? No, sí. ¿Eso? Sí, es este. Qué herrerón. Ahí está. Mis cañas las tengo ahí. Una dorada. A mí llevamos una dorada. De medio kilo aproximadamente. Palabra clave. La palabra clave era carrera, ¿no? Venga, mi compañero David. Carrerón. Esto va por ti, Elisa, a ver si te curará ya. Y por el Rami. Carrerón. ¿Corto?
Bueno, chicos, pues ya es la hora de recoger. Así que nada, no se ha dado nada de nada de nada. El compañero sí que ha sacado una bonita pieza. Bueno, ha sacado dos. Una doradica y una herrera guapa. Así que nada, ya estamos recogiendo. Y a ver si en la próxima podemos hacer algo, porque lo que era en esta, muy poca cosa, muy poca actividad, el mar muy parado. Nada, no hemos tenido suerte. Así que nada, espero que para la próxima se dé mejor y por lo menos podemos disfrutar de la noche. Esta noche yo me la he pasado durmiendo casi toda la noche. Sacaba la lombriz mejor que la metía. Así que nada, nos vemos en el próximo, amigos.